Hola, moi buenos días, Amelia. Bueno, pois eh, disponémonos xa a escoitar con atención o teu relatorio desta mañá como podemos eh, fuxir dun ciberataque e eh, animamos as persoas que se seguen sumando a que se teñen algunha dúbida que aproveiten para escribirnos por esta apartado de preguntas e respostas e cando remates pois iremos lendo en voz alta calquera cuestión que nos chegue así que cando queiras escoitamos te xa Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Noelia. Bueno, agradecer también al, al IGAPE y a la organización de IGAPE Responde que cuenten con nosotros para, para dar este, este seminario, este webinar, eh, para comentar y compartir con todos los asistentes, pues eh, consejos básicos para huir de, de un ciberataque que hoy por hoy pues es una problemática que como todos sabéis pues está al orden del día y que nos afecta. A todas las empresas en mayor o menor medida. Eh, voy a compartir pantalla con vosotros para con la presentación. Os agradecería que me confirméis que todo es ok. Entiendo que va a ser así. Uh -huh. Estás iniciando esa compartición de pantalla. Ahora sí, vemos ya pantalla completa, esa primera diapositiva con título, Juan. Perfecto. Bueno, pues sigo entonces adelante. Bueno, el, la temática de hoy, pues intentaré hacer algo, pues lo más práctico que que pueda y me salga para eh, contar eh, un escenario eh, habitual en cuanto a lo que es un, un ejemplo de un ataque que se puede dar. Eh, hay multitud de situaciones, multitud de vectores de riesgo a los que tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Es uno, hay otros, y si hay alguna cosa que, que, que quiera cualquiera de los participantes y de los asistentes al webinar, a los que les agradezco también el la participación y el tiempo que, que van a dedicarnos, pues por supuesto pueden hacer cualquier pregunta tanto durante la presentación como al final de la presentación, que creo que va a ser más, más adecuado para no, no interrumpir demasiado si hay mucha pregunta. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es el índice? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues de cómo se hace un ciberataque, un ejemplo, y recomendaciones y cinco consejos para controlar la información, que es precisamente el título del, del webinar de hoy. Bien, ¿cómo se hace un ciberataque? Bueno, eh, hoy os voy, a, os voy a comentar cómo es uno de los ataques que se hacen, eh, uno de los ejemplos típicos y que además nos, nos da una visión de, la, de las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar. Eh, el ataque de los, del que os voy a comentar es el ataque de Made in the Middle. No voy a contarlo cómo se hace técnicamente porque eso sería muy aburrido y además, eh, bueno, salvo para gente muy técnica, sería muy aburrido. Y de lo que se trata es de daros, de daros nociones y de que sepáis qué riesgos eh, son los que tenemos que tener presentes y qué cosas os pueden ocurrir haciendo determinadas cosas. Eh, el ataque de Menina Middle, pues como dice el, la palabra, ¿no? es un ataque donde el, el hacker, el atacante, se pone en medio de la conversación y lo que hace es utilizar esa información para hacerse pasar por cualquiera de los interlocutores que están en esa conversación o, o conseguir. La información necesaria que puede neces necesitar para que en una fase posterior haga otro tipo de ataque más elaborado y más dirigido. Digamos que es el principio o la semilla de. ¿Mm? Eh, como veis en la presentación, ¿no? Eh, se hace pasar por cualquiera de ellos o, se, o, hace, o les puedes hacer creer que se están comunicando con eh, uno de, los, de las otras partes cuando realmente lo que está haciendo es... Eh, Ofuscar la información que realmente se tendría que percibir. ¿Cómo funciona este ataque? Bueno, nosotros cuando nos comunicamos en Internet, pues tenemos un origen, un origen que somos nosotros y un destino que hacemos una conexión con unos servicios o unos servidores al final de. Pues el ataque de Menin de Middle, pues como estabais viendo antes, de lo que se trata es de que la conexión pasa a través del de atacante. Como por ejemplo en una wifi pública. Nosotros cuando nos estamos, cuando nos conectamos, por eso ponemos el ejemplo de, de la wifi pública. Eh, cuando nos conectamos a una wifi pública, nos estamos comunicando con el punto de acceso o de la red wifi del local, bueno wifi pública o nuestra casa. Pero en nuestra casa es mucho más complicado o imposible que nos hagan este tipo de, de ataques, algo que nos caque en la wifi. Eh, cuando, nos, nos están comentan, cuando estamos dentro de una wifi pública puede ocurrirnos esto, nos estamos conectando con el punto de acceso y en medio puede estar un atacante eh, por el cual estamos pasando toda la información que nosotros estamos eh, llevando a Internet. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la comunicación con Internet eh, se hace a través de eh, una. Bueno, una tecnología, por llamarlo así, que se llaman los DNS, que son los servidores, el Domain Name Server, que son básicamente los traductores, los servidores que se, que se eh, dedican a traducir las, direc las direcciones IP a lenguaje natural. Todo en Internet es direcciones IP, que son unos números maravillosos que os sonarán de cuando veis por ahí alguna conexión. Pero para los seres humanos es muy complicado el saberse una dirección IP cada vez que nos conectamos a algo. Lo que sabemos son los dominios. Entonces, nosotros cuando ponemos eh, un dominio, por ejemplo, igape.gal, el servidor de dominios, el, DN el servidor de DNS es, no, le dice a nuestro ordenador, ese, ese dominio está en una IP concreta. Y entonces, esa IP es la que va. A utilizar nuestro navegador para conectarse con el servidor web y el servidor web es el que nos sirve la página web del IGAP responde por ejemplo. ¿vale? En este caso hemos puesto supuesto datos de ejemplo. ¿no? Bien. Cuando se hace un, un ciberataque, el, el hacker lo que hace es decirnos a nosotros, bueno, a nuestros equipos, que la dirección IP de IGAP.gal, por ejemplo, es otra diferente a la que realmente es y nos la sirve una máquina que es eh, una máquina que forma parte del ataque aquí en el chat hay una pregunta creo ah no una comentario pensaba que era una pregunta eh, qué pasa si ocurre esto pues pasa esto que veis aquí no resulta que cuando nosotros le mandamos la petición del dominio al que nos queremos conectar, la página web a la que nos queremos conectar, el hacker que ha interceptado nuestro tráfico le dice a nuestra máquina que tiene una dirección IP diferente a la buena. ¿no? Este dominio. Entonces, nosotros cuando le hacemos la petición al servidor, le estamos mandando una IP que no es la original, la auténtica. ¿vale? La, la página web de liga.pe responde por ejemplo, en este caso que nos ocupa. Y ese servidor, que es un servidor web malicioso, nos sirve una página web que a lo mejor tiene exactamente la misma apariencia, pero que no es legítima, porque se puede hacer un clonado de una página web que sea prácticamente igual a, o igual a la, a la original. Entonces ahí es donde tenemos que fijarnos en aspectos como... El certificado de seguridad, el HTTPS, que sonará mucho, que es el candadito que tiene el navegador, pero no en que tenga candadito, porque el candadito lo que nos dice es que tiene instalado un certificado, sino en el contenido del certificado. Bueno, con esto lo que quiero un poco es escenificar lo relativamente fácil para una persona que tenga los conocimientos de hacer un ataque, ¿vale? Y un ataque que puede tener bastante impacto. Aparte de esto, se pueden hacer análisis de tráfico, se pueden capturar contraseñas, etc. Bien, a partir de este punto, que este sería el, el digamos, el punto de partida que se podría utilizar en, en todo el ejercicio del ataque, ¿vale?, es cuando se pueden explotar eh, las, las situaciones con las que queremos, eh, digamos, monetizar un hacker el, el, el tiempo y el esfuerzo que hace. Eh, como sabéis, ahora, hoy en día está muy, muy en boga cualquier tipo de. Bueno, muchos tipos, perdón, de, de fraude y de eh, extorsión. Eh, están, tenemos las extorsiones que son por ransomware, cuando nos infectan con un virus que está en, encripto nuestra información, pues el, el hacker pues, lo que hace es pedirnos un rescate para darnos la clave de descifrado. Eh, hoy por hoy. En, en todo lo que es, y me salgo un poquito de lo que son guiones, yo las, las presentaciones las utilizo de base, pero luego me, me, me voy por los cerros de Ubeda. Pero bueno, cuento cosas que me vienen sobre la marcha. El, el mundo de, digamos, de la ciberdelincuencia en este momento eh, se mueve en unos niveles económicos que están por encima, bastante por encima, del narcotráfico a nivel mundial. Y de lo que estamos hablando es que es ya un negocio. Estamos hablando de mafias organizadas, estamos hablando de empresas y organizaciones que están hechas por y para la delincuencia, en ese sentido, para eh, hacer inversiones en, en el desarrollo y en el I, +D, por así decirlo, en la innovación de eh, virus y de, eh, digamos, malware que nos pueda afectar a los usuarios y eso lo quieren eh, monetizar bien con información muy sensible o bien directamente con extorsión. Cuando os hablo de que, hay de que son empresas, es que son empresas como tales. O sea, eh, son empresas que tienen una organización interna, unos departamentos, unos responsables de departamentos, pero tienen departamento de facturación, departamento de calidad, departamento de I.D., departamento de producción, departamento de recursos humanos para captar a los ciberdelincuentes que luego colaboran con ellos. O sea, eh, no funcionan de forma aleatoria, ni las cosas pasan por casualidad. De hecho, hay algunas que hasta tienen códigos éticos de qué permiten hacer y qué no permiten hacer dentro de mar del marco de que es el del que estamos hablando, de que son delincuentes. Y es, pues algunas dicen que no se puede atacar al sector eh, sanidad, porque si atacas a un hospital, como pasó en el Clínic de Barcelona hace unos meses, eh, pues puedes estar haciendo un daño irreparable y puede afectar a, vida, a la vida de personas. Vale. Entonces, dentro de lo que es la delincuencia hay eh, algunos que tienen sus límites o ponen unos límites para lo que hacen. Bueno, ¿qué os estaba comentando? Que ¿Cómo hacen un, un ciberataque? Bueno, pues a partir de aquí pueden esperar con esa información que, que han capturado antes a hacer un buen phishing. Supongo que suena el término de phishing, se está comentando mucho. En muchos sitios ya se habla de, de este tipo de situaciones, pues es. Eh, cuando nos están mandando información, enlaces o situaciones que nos hacen ir a eh, entornos tecnológicos que no son originales para captar nuestras credenciales. O sea, es lo típico de que te mandan un enlace del banco para que metas tus contraseñas y de ahí luego, cuando metes tus contraseñas, ya tienen acceso ellos con las credenciales buenas al banco y pueden operar. Eh, o pueden llegar a operar. Ahora ya tenemos por suerte eh, barreras como son los dobles factores de autenticación, eh, claves de firma que, que se van generando, pero eso también se puede llegar a, a, a hacer, si no, de hecho, no ocurriría con tanta frecuencia. Pero bueno, hacen buenos phishing, ¿no? que una vez que tienes la información puedes, eh, digamos, elaborarlos con, con el cuidado que, pueden, que puede llevar al éxito pero también se hacen malos phishing. Eh, diréis, bueno, me estabas comentando antes que hay mafias organizadas que, perfecto, como en todo, hay gente que dedica más tiempo y que dedica más esfuerzo eh, y que tiene más calidad en su trabajo y otro que, lo tiene, que tiene menos. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? El que hace un trabajo de más calidad, aunque sea para el mal, eh, normalmente eh, lo que hace es un trabajo más orientado. ¿Mm? Y después están los que disparan a todo y que lo que buscan es la falta de conocimiento o el despiste de las personas y que hace que esa gente pueda caer en el error, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que también hay buenos y malos profesionales. Aquí os pongo un ejemplo de un phishing que eh, me llegó a mí, pues, hace nada, ¿vale? Estamos hablando de hace unos días, el... Cuatro del 5, hace una semana. Bueno, aquí lo veis. Si tú ves el correo, lo que pasa con nosotros estamos muy familiarizados ya con estas cosas, ya está en, en el no deseado, pero a veces no llega al no deseado, pero si lo veis, porque digo que es un mal phishing, porque aquí me, me saluda como Doing IT support en la cabecera, pero ya se ve aquí que el correo no tiene nada que ver ni con doing IT ni nada que se le parezca. Ya, ya es una evidencia de que esto eh, es un, un correo ilegítimo. Y luego me, pero intentan que parezca algo decente, no, no se lo han trabajado demasiado, bueno, o nada en este caso. En este caso es pues eso, un mal profesional que intenta, ¿cómo consigue el éxito? Enviando este tipo de cosas a millones de cuentas de correo, con la esperanza de, de conseguir algún un ratio de éxito que por muy bajo que sea, si lo consigue con alguien... Pues a partir de ahí ya puede tirar para adelante, ya puede empezar con la extorsión, ya puede empezar con la monetización. ¿vale? Otro ejemplo, también nuestro. Pues bueno, este, este ya, ya se lo han trabajado un poquito más. Y es que han puesto el logotipo de Microsoft y te dicen que la contraseña de la cuenta de correo se va, va a expirar pronto. Por favor, pon la, nueva, la, la misma contraseña en, este, en el enlace que te ponemos aquí. Vale. El enlace que ponen aquí, evidentemente, te llevaría a una página que suplantaría la de Microsoft, donde tú le darías amablemente tu usuario y tu contraseña de Microsoft. Con lo cual, a partir de ya pueden trabajar con tu cuenta de correo y ya pueden extorsionar, no solamente a, a nivel de cuenta de correo, porque en Microsoft, en general, tenemos un único usuario y contraseña para todo el entorno. ¿vale? Con lo cual, eh, lo que tendrían es acceso a toda la información corporativa de esta persona. Vale. Entonces aquí lo que tenemos que fijarnos, no, ya veis que es eh, un correo que te dicen que viene de Microsoft, pero volvemos otra vez a lo mismo, muy mal trabajado, sí estéticamente pudieron hacer algo medio parecido, pero volvemos a ver aquí la evidencia de la cuenta de correo que aparece. ¿Mm? Son malos phishing, pero son ejemplos de, que, os, que os quiero transmitir de cosas que se hacen. Eh, ¿Qué recomendaciones? nos podemos dar y qué consejos hay que a todo lo que son ataques ¿m? y cualquier tipo de ataque, hay muchísimos tipos de ataque que se pueden hacer. Bien, eh, desde el punto de vista de usuario, eh, un elemento fundamental es tratar a las redes wifi como redes inseguras. Vale. Eh, la recomendación es que nunca os conectéis eh, en ninguna wifi pública ni para temas personales ni para temas profesionales antes era mu muchísimo más habitual que ahora el conectarse a las wifi públicas porque la, la, los datos pues tenían, los datos móviles pues tenían un coste más o menos elevado hoy en día la mayor parte de la gente muchísima gente eh, tiene eh, las líneas de, de móvil con datos ilimitados o con un volumen de datos que le permite eh, navegar de una forma, digamos, más segura, que es a través de la, de la navegación de datos de tu terminal móvil, de tu de dispositivo. En cualquier caso, si en algún momento te tienes que conectar a una red Wi-Fi pública, eh, puedes mitigar riesgos utilizando una VPN, una conexión remota por VPN pero hacer una conexión porque entonces encapsulas el tráfico por esa VPN y es más complejo de, de atacar en cualquier caso la recomendación es no conectarse vale bien más estar atento a las suplantaciones vale eh, suplantación de principalmente no de, de, las, de las páginas web finales con las que estamos trabajando o de los correos que nos envían terceros. O sea, se pueden llegar a enviar correos en nombre de personas por parte de terceros. Esos son parámetros que tiene el correo electrónico, que son parámetros técnicos, el SPF, el de KIM. O sea, hay una, una serie de parámetros que hay que configurar para que eso no te ocurra, no lo facilites tanto. Eh, pero a nivel usuario, o pues sobre todo, es fijarnos en la autenticidad de las páginas web. A la mínima duda que nuestra alerta salte y que lo primero que hagamos sea verificar que las cosas son lo que nosotros esperamos que sean ¿eh? y, que, y no confiar, hay un, una, una medida que luego ya se resume al final, que es confianza entre comillas cero. Siempre tenemos que estar con, con el nivel de alerta para pensar que lo que nos está ocurriendo, en, a la mínima cosa que nos haga sospechar, eh, tiene pinta de ser algo que nos pueda perjudicar y ahí parar. ¿Vale? Y ahí parar y revisar lo que estamos haciendo. No tirar para adelante por confianza. ¿Mm? Bien, pues básicamente es esto. Es lo no, no solamente deben tener el candadito, que os decía antes, sino que el certificado debe acreditar al propietario. Si tú te quieres conectar al Liga, a Ligape y alguien ha falseado su página web y tiene candadito, pero el certificado no pone que sea del IGAPE. Entonces lo que tienes que pensar es que estás en una pausa, en una pausa, Dios mío, en una página web que tienes que dejar a un lado porque no es la auténtica. ¿vale? Y entonces, a nivel de correos electrónicos, lo mismo. O sea, pueden llegar a suplantar una, una cuenta de correo, pero lo que tienes que fijarte es en analizar las cabeceras del correo, si sabes analizarlas, y si no, parar ahí. Eh, hay mecanismos incluso que pueden funcionar bastante bien, que son muy arcaicos, que es cuando nos llega un correo con algo importante, normalmente suele ser de alguien que solemos conocer o con el que nos podemos comunicar, y si tenemos cualquier duda, establecer ese tipo de comunicación para validar que ese correo efectivamente nos lo envía. ¿Mm? Atento a los mensajes raros. Vale, estamos hablando ya de contenidos, de cómo se comunican con nosotros. En general, las personas tenemos una forma de dirigirnos, eh, de comunicarnos, eh, más o menos amistosa, más o menos cercana, unas expresiones. Vale. Es la manera de escribir que, os, que estamos comentando ahí en la presentación. Esa manera de escribir nos puede dar pistas también sobre que el ataque esté mejor o peor elaborado. Hasta hace poco tiempo se notaba muchísimo eh, cuando, nos, cuando había un ataque, pues por traducciones muy malas al español, eh, textos que no tenían sentido, eh, mala utilización del lenguaje. Ahora estamos entrando en un mundo donde eso es bastante más complicado de detectar, porque nos estamos enfrentando a una situación en la que ya parece, como habéis visto en muchos sitios, la IA. Eh, donde hacer una traducción de un texto eh, o cambiar un texto para que tenga un lenguaje más eh, natural, es comandarle y decirle, ponme esto con otras palabras, y te lo saca con otras palabras, y da igual que no seas español, sino que te lo pone en perfecto, en perfecto español, muy coloquial incluso. Quiero decir que entramos en un, en un entorno más complejo para las personas a la hora de identificar ataques, pero que tenemos que seguir teniendo cuidado con estas cosas vale y lo que os decía antes yo creo que un elemento fundamental en ese sentido es el de confianza cero o sea no permitirnos ningún atisbo de confianza con ningún correo venga de quien venga vale el correo corporativo y cómo utilizamos el correo corporativo vale eh, correo corporativo y hablo de correo corporativo también del correo personal que utilicemos para cosas relevantes. O sea, todos tenemos un una cuenta de correo que es la que le damos a nuestros bancos también y a nuestros entornos de trabajo personal también o de comunicación personal más relevantes. Esas cuentas de correo no debemos utilizarlo para de debemos utilizarlas para nada que, sea, eh, que no sea muy importante. Si tenemos que darnos de alta en una herramienta o una plataforma que no sea, a nivel, por ejemplo, profesional, eh, estrictamente necesario que demos la cuenta principal, pues tenemos una cuenta eh, B, entre comillas, para esas cosas. ¿Por qué? Porque de las cuentas de correo, y dependiendo dónde eh, hayamos dado nuestra información, ocurren cosas como eh, que esos lugares pueden llegar a ser hackeados por terceros y esa información de nuestras contraseñas y nuestras credenciales pueden verse expuestas. Y tenemos, los seres humanos tenemos una, una tendencia y es que eh, cuando tenemos que poner contraseñas, en general, lo que intentamos es poner contraseñas que podamos tener cierta facilidad para recordar. Y además, cuando ponemos contraseñas más o menos complicadas, lo que hacemos es tener patrones o pseudopatrones. Con lo cual, si un lugar donde nosotros nos hemos registrado como usuarios ha sido comprometido, lo que tenemos que pensar es que la contraseña que yo he puesto también ha sido comprometida y si tiene, como hace alguna gente, que también es así, si tengo la misma contraseña en otros sitios, a correr. Porque van a lo primero que va a probar el hacker es esa. Lo segundo que va a probar el hacker es combinaciones que sean como esa y que tengan eh, pinta de tener un patrón. O sea, si tú tienes una contraseña que sea contraseña 1, 2, 3, 4, yo voy a poner contraseña 1, 2, 3, 4 en un montón de sitios para ver si esa contraseña es útil. Bien, pero si tengo si, si han hackeado una contraseña antigua que sea contraseña y que acabe en 2018, yo ahora voy a probar con 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Por qué? Porque parece que hay un patrón que, tenga, que tiene que ver con que me, yo utilizo una contraseña donde el año es las, los cuatro últimos dígitos del, de la contraseña que utilizo, que utilizo. No sé si me explico. O sea, que hay patrones mentales que le damos complejidad a la hora de meter números, pero que si le quitamos la complejidad por otros motivos, pues el, el, los atacantes lo utilizan, lo utilizan para eso. Quinto consejo, que es un poco el resumen de lo que os estaba comentando ahora. Generar contraseñas robustas y cambiarlas con frecuencia. ¿Vale? Eh, en este momento estamos hablando de que una contraseña es robusta si tiene al menos, ¿vale?, 10 caracteres. 10 caracteres que incluya caracteres especiales, números, letras, mayúsculas, minúsculas. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, aquí tenéis una tablita que lo dice bastante claro. Si tú tienes una, una contraseña con 10 caracteres y solamente tiene números, se hackea de forma inmediata. Eh, si tiene solamente letras minúsculas, lleva menos de un minuto. Si tiene mayúsculas y minúsculas, lleva un minuto. Bueno, lleva, no, perdón, lleva un mes, perdón. Eh, le vamos dando complejidad. Pero si vamos a niveles anteriores de longitud, baja muchísimo. Y lo, la clave aquí es que la frecuencia con la que cambiamos la contraseña sea mayor del tiempo que el tiempo que un sistema permite eh, descifrarla o permitiría descifrarla por fuerza bruta, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar siempre es poner eso. Segundo, no repetir contraseñas ni patrones, lo que os decía antes, evitar que una contraseña la utilice en muchos, en muchos sistemas porque eh, si uno se ve eh, vulnerado, vas, van a estar vulnerados muchos. Eh, para la generación de contraseñas, nosotros recomendamos que se utilicen pues, por ejemplo, passphrases, ¿no? Que es, que, que tengamos para un entorno concreto pues una frase que luego la convertimos a, a algo que es, que es una contraseña. Por ejemplo, Igape responde azul shunta 2023. Bueno, pues sería i.r asterisco dólar 2023. Perdón, bueno, pues eso es una forma de hacer eh, contraseñas que sean robustas, largas y que sean fáciles de recordar. Incluso podéis ponerla más larga todavía y es poner los caracteres manteniendo el texto íntegro y es poner IGAPE, entero, punto, responde. Entonces hacéis una contraseña muy, muy larga. Meter caracteres especiales, meter la ñ, por ejemplo, que, es, que en español eh, es magnífico, en ese sentido, porque hay muchos atacantes que son de otros países, y la ñ les duele, y demás. Vale, y en ese sentido, también, para la generación de contraseñas se pueden utilizar los para también para el almacenamiento, ¿no? Pero se pueden utilizar los gestores de contraseñas eh, para generación y almacenamiento de las mismas. ¿Mm? Entonces, con estas cosas las aunamos al final en, o yo creo que, que lo que tenemos que pensar es esto que, es, que estáis viendo ahora, que es permanecer atento, confianza cero, no bajar la guardia y tener siempre mucho cuidado. Eh, la seguridad es, o la ciberseguridad para todos a nivel usuario es una clave que tenemos que tener muy en cuenta tanto por la información que nosotros gestionamos, nuestra como la información que, ge que gestionamos de terceros. Y todos estos factores de riesgo que os he comentado son los elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de valorar el cómo funcionamos con la información, el cómo hacemos el tratamiento y los accesos a, la, a, a sistemas de información. Y así como resumen, lo que hemos comentado: cuidado con las wifi, cuidado con las contraseñas, cuidado con el correo electrónico y las eh, los elementos que nos llegan desde ese punto de vista. Cuidado con los SMS, eh, ya habéis visto, imagino que todos a nivel de usuario, SMS que nos llegan diciendo que tenemos un paquete de correos o de Netex o de quien sea, eh, es algo que es posible que pueda ser cierto. ¿Por qué? Porque todos estamos utilizando estos sistemas para, para la compra, pero eh, lo que tenemos es que desconfiar de partida de cualquier mensaje que nos llegue de este tipo. Porque no es lo habitual. Bueno, y con esto, y este resumen que os hacía al final de, de no bajar la guardia, pues eh, termino, digamos, con la exposición y quedo abierto a cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar. ¿vale? Muy bien, Juan. Juan más tenemos... gracias por todo. Gracias por la exposición, por estos consejos para evitar estos ciberataques. Eh... Temos agora un tempo de de preguntas por pois esas persoas que nos están vendo e eh, queren escribirnos, poden facelo a través dese de apartado de preguntas e respostas aproveitando que hoxe temos unha persoa experta na materia. Chegan eh, chegannos as primeiras cuestións, por exemplo, Guadalupe pregunta: "Eh, as cookies nas web non debería existir un control nas páxinas web?" Mateo. No A ver, eh, ahora mismo hay una normativa muy exigente con el tratamiento de las cookies. De hecho, eh, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, eh, todas las páginas web que hagan las cosas bien tienen que dejarte elegir como usuario qué tipo de cookies eh, puedes, o sea, quieres utilizar, las esenciales o cualquier, otro, o sea, o, o, o todas las que te manden. Pero el, el usuario puede, tiene poder de decisión en ese sentido. Eh, yo creo que en ese en, en el aspecto de cookies y de navegación se ha avanzado mucho en la protección del usuario. Entonces eh, yo creo que ya hay ahora un marco mejorado con respecto a lo que había, que puede mejorar sin duda. Eh, que te encuentras con limitaciones también a nivel de qué es de, de digamos de la navegabilidad y de cómo queremos que nos presenten las cosas a nosotros también. O sea, muchas veces lo que queremos es que eh el entorno de de la web eh nos recomienden cosas a nosotros por por quenes somos, por lo que compramos, por lo que hacemos y para eso tenemos que darles entre comillas información nuestra, que aí es donde está un pouco a la cookie, ¿no? Y la función de la cookie también. Uh -huh. Mais cuestións, por exemplo, eh Alberto quere saber. Bueno, dinos, somos unha pequena empresa. ¿Por dónde nos recomendarías empezar? A ver, lo que yo pienso en cualquier empresa, eh, lo que recomendaría, vale, me, me pongo en situación, porque pequeña empresa también es la empresa en la que, en la que trabajo yo. Eh, lo que siempre hay que pensar es qué es lo que me duele, qué es lo que yo no puedo perder y pensar en qué activos... Pues de información o de sistemas son los que los que yo tengo que recuperar. Pero desde el punto de vista de, digamos, de continuidad de negocio y de información y de tratamiento de la información, yo lo que, lo que empezaría sería por, eh, hoy por hoy, conexiones externas que sean seguras, o sea, si tienes conexiones con vuestras oficinas desde el exterior o desde casa, pues que sean VPN, cifradas, con SSL, hay mil formas de hacerlo en este momento. Si sí, podéis implantar el doble factor de autenticación también. Eh, en el correo, como os comentaba antes, aplicar los mecanismos pa para que no te puedan suplantar una cuenta con facilidad. Eso, son, eso es parametrización de cualquier cuenta de correo, eh, sencilla para cualquier técnico eh, que, que podáis que os pueda ayudar si vosotros no sois personal técnico. Fundamental, las copias de seguridad, o sea, tenéis que tener un sistema de copias de seguridad que eh, os tranquilice desde el punto de vista de que si mañana tenéis un incidente, sea por un, tercer, por un, ataque, por un atacante o por cualquier otro motivo, vuestro, vuestro trabajo y, vuestro, y vuestra información sigue adelante. ¿Vale? Entonces estamos hablando ya de copias de seguridad, de conexión externa, eh, bueno, temas de cifrado de información también es importante, por ejemplo, en los dispositivos móviles, que son cosas, os estoy comentando cosas muy sencillitas, ¿eh? Eh, todos aquellos que utilicéis Windows también se puede hacer con Linux, no, pero bueno, la mayor parte de la gente utiliza utiliza Windows en este momento. Pues hay en los sistemas en los sistemas con Windows 10 y Windows 11 Pro hay un sistema de cifrado interno que se llama BitLocker. Activarlo, ¿por qué? Porque si alguien coge un portátil vuestro, un equipo vuestro, es mucho más fácil eh, acceder a absolutamente toda la información. Si no está cifrada, que si sí está cifrada, no tiene nada que ver. Y esas serían las cosas por las que yo empezaría. Pero lo primero es que hagáis una reflexión vosotros sobre cuál es, eh, cuáles son los aspectos que yo tendría en cuenta a la hora de, de proteger mi empresa. Nadie mejor que vosotros a la hora de decir qué es lo que es más importante de la empresa para poder seguir el día después. ¿Mm? esa reflexión persoal que cada empresa te que facer efectivamente e a partir de aí poñerse a a traballar e non deixar de lado, non, a ciberseguridade, que Correcto. estamos immersos no traballo e confiámonos, non? Eh, deixamos. De... Si, sí, si, sí, aparte hai unha tendencia, o sea, la, la, lo que podemos decir desde unha empresa de ciberseguridade está es estupendo, ¿no? Pero eu creo que esa primeira reflexión é importantísima porque eh Creo que es poner, pensar en, en, en uno mismo al final. Nadie, nadie tiene una empresa, lo comentamos muchas veces con el sector industrial, por ejemplo, ¿no? nadie tiene una empresa eh, donde no tenga un sistema de control antiincendios. ¿Por qué? Porque si me arde esto, pues tengo un problema terrible y me voy a la quiebra. Sin embargo, eh, ves los sistemas informáticos que hay para los sistemas industriales en general, y hay empresas que lo hacen muy bien, ¿no? pero hay otras que no tanto, y, pero en general, y dices tú, madre de Dios. Siguen vivos porque se nos aparece, la, y voy a decirlo muy coloquialmente, algún santo todos los días, ¿no? Que nos, que nos protege. Eh, y es muy importante pensar en. en sin embargo, el sistema de, de control de incendios nadie se lo cuestiona. ¿Por qué? Por. Yo creo por, por años de implantación en. En nuestra vida. Eh, la ciberseguridad es mucho más reciente, y ¿eh? entonces, pues, la gente todavía no, no la ha interiorizado como. No todo el mundo lo ha interiorizado como un riesgo. Mm -hmm. Moi ben, pois mensaxes de agradecemento que nos chegan a través do chat, Juan, Alberto, moitas grazas. Eh, teríamos ainda unha marxe de tempo, por se alguén máis quere facernos algunha pregunta. Eh, en todo caso, recorden que está disponible ese asesoramento gratuito do IGAPE Responde. Agora mesmo no chat teñen o acceso directo a ese enlace que lles abre o formulario que nos deben cubrir Eh, dese xeito, nos derivamos a súa consulta, a persoa de GAP eh, responde que mellor se axeite as súas necesidades. Oxe falamos deste ámbito de operacións, pero tamén atopan asesoramento en temas de finanzas, de emprendemento, de negocio, temos un ámbito xeral, en fin, toda a información de cada un deses ámbitos está disponible na nosa web responde.igape.es. Eh, máis cuestións. As copias de seguridade ¿Mejor físicas o en línea? ¿Automáticas <laughs> o manuales? Le estaba, estaba viendo la pregunta y le iba a contestar todas. A ver, eh, lo de decir todas no es una broma. Iba a contestar todas porque es que hacen falta todas. Lo, lo más adecuado en este momento es tener una copia en local, por así decirlo, en tus instalaciones o en, en tu infraestructura y tener una en cloud, la nube. Vale. Dice, automáticas o manuales. Siempre es mejor que sea eh, automática porque está, está desatendida. Desatendido el sistema de copia, pero tienes que vigilar que la copia se haga porque los sistemas automáticos fallan. Y las copias no es hacerlas y ya está. Las copias hay que probarlas de vez en cuando. ¿vale? Porque te puedes encontrar con que un día vas a recuperar la información pensando que tienes una copia de seguridad y lo que tienes es... Algo que quería ser una copia de seguridad, pero que no funciona. Entonces, de vez en cuando hay que comprobar que eh, la copia de seguridad tiene integridad y que va a hacer su función. No sé si así te, te he aclarado. Mm, muy bien, a ver, se nos comenta algo Alberto. <laughs> Muchas gracias, nos di. Bueno, pues eh, gracias a Juan Lemos por... darnos estas claves eh para estar o máis seguros posibles nos nosos negocios. Eh se queren pedir ese asesoramento gratuito, está dispoñible a través da nosa web eh, responde.igape.es. Eh nos seguimos en marcha, por certo, recordarlles que van recibir por correo electrónico a presentación que empregou Juan, tamén o vídeo que vai estar dispoñible nas próximas horas na canle de YouTube do Igape. Por tanto, va a tener ocasión de ver con calma todas estas explicaciones que nos estaba ofreciendo Juan. En las próximas horas eh, tendrán esta información, en sé, correos electrónicos. Eh, también se quieren convidámonos a inscribirse en la próxima cita virtual, do lunes, 15 de mayo. No quimos hablar también de flujos de información. Eh, gracias a las personas que siguen conectadas por lo interese. Juan, antes de despedirnos, algún último apuntamiento. <laughs> A ver, es repetirse y eso es aburrir mucho a la gente, pero yo creo que, que sobre todo lo que os comentaba antes, que, que confianza cero, eh, mucho cuidado con lo que hacemos y sobre todo eh, no utilizar, eh, digamos, elementos que ya sabemos todos que tienen un riesgo inherente el hacerlo. O sea, conectarte a una wifi pública mal. Te estás metiendo en, estás abriendo una puerta. Eh, ese tipo de cosas que ya ya están que ya os he comentado antes son las que tenemos que interiorizar en nuestro día a día porque yo, yo he dado muchas veces charlas de este tipo Me, ya no es la primera que hago en un hotel y cuando hablo de esto eh, le, le preguntas a la gente bueno y cuántos estáis conectados a la wifi del hotel y todo el mundo dice nadie levanta la mano y dice venga cuántos estáis conectados a la wifi del hotel y empiezan a levantarse manos e dices, glups, no? Bueno, pues este tipo de cosas son as que hay que ir mejorando, no? Uh -huh. Sobre todo quando tenemos claro que hay cosas que no debemos hacer. Uh -huh. Muy ben, pues tomamos boa nota dos teus consellos, Juan, moitas grazas por esta presentación e eh, grazas ás persoas que seguen conectadas polo interés e tamén por esta participación eh, Sen máis, moi bons días a todos e a todas Moitísimas gracias